Si estás en la costa, te tomaste un pequeño respiro de la playa, te recordábamos, lo dijo Nadia hace un ratito, 31 grados para mañana sábado, 34 para el domingo, ocupación de más del 85%, buena segunda quincena de enero. Mar del Plata. Más de 1.352.000 turistas visitaron La Feliz en la primera quincena de enero. Y la Cámara, que nuclea la actividad hotelera, aventura que la segunda quincena será mejor en números. Entre los motivos figuran la variedad de servicios y actividades de esparcimiento. En realidad tuvimos un muy buen comienzo, porque históricamente la temporada empieza alrededor del 6 de enero, pero este año con el feriado puente, que tuvimos 4 días en fin de año, la gente se adelantó y el comienzo de la temporada fue, te diría, que a partir del primer día del año. Y eso ayudó mucho a mejorar lo que es la ocupación hotelera. En materia de precios, ¿hay mucha diferencia con lo que podemos encontrar, digamos, en Buenos Aires capital, en la ciudad de Buenos Aires, en las principales ciudades del interior, o están más o menos en el mismo margen? Mira, yo te diría que si tomamos un porcentaje, Mar del Plata aumentó alrededor de un 25%. ¿La expectativa para esta segunda quincena? Es muy buena, generalmente es la más fuerte del verano, se empieza a dar que ya empezamos a tener los clásicos de fútbol, entonces la gente se acerca y no tengo dudas que en general va a ser un muy buen enero. Los visitantes acuden de todas partes del país para pasar unos días junto a la familia. A la mañana playa, aunque haga un poco de viento, aunque no haya el sol lo acompañe. Y a veces, llegamos recién ayer, estábamos con adolescentes, así que levantarnos temprano cuesta. Pero la idea es aprovechar el día entero lo más que se pueda. Festejando el verano y también el Club de los Amores, ¿no? Así es, festejando el verano con familia, con amigos y Chicago en primera ya es demasiado. ¿De dónde son? De Rafaela, de Santa Fe. ¿Cuándo llegaron? Y llegamos hoy, así que hace un ratito vinimos a la playa y tenemos unos 7 días para estar. Perfecto, ¿cómo está el agua? Está linda. Si va un ratito, está para quedarse toda la tarde. La ciudad de Mar del Plata continúa siendo uno de los principales centros turísticos del país para la familia, para todos aquellos que quieren pasar unas buenas vacaciones. El 85% de la capacidad hotelera espera ser superada en esta segunda quincena. Y el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires aprovechó la presencia de turistas en la playa para ir y preguntar quiénes hacen actividad física de manera regular. Lo hace el 47% de quienes están en este momento en la costa argentina. A propósito de esto, conversamos con un médico. Una encuesta realizada por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires señala que el 47% de la población padece de sedentarismo. La forma en la cual uno puede tratar de empezar a trabajar en contra del sedentarismo es estar menos tiempo sentado. Hoy está demostrado que aquel que se queda más de 8 o 9 horas sentado incrementa en un 40% su riesgo de muerte. Y por eso es que, por ejemplo, no sirve mucho hacer actividad física, a lo mejor una hora de actividad física a las 7 de la mañana y después entrar a la oficina y estar 8 horas sentados. Es decir, eso no. Se pierde toda esa supuesta actividad que uno hace en esa hora. Por eso que lo más conveniente es o fraccionarlo o hacer lo que se llaman pausas activas. Es decir, uno está en la oficina o está en esos lugares donde está mucho tiempo sentado, pero cada hora se levanta y durante 5 minutos hace algunos trabajos de elongación, es decir, de ejercicios de estiramientos o de movimiento, que lo van a ayudar precisamente para mejorar y estar bien en lo que hace la parte de circulatoria y demás. El sedentarismo en los niños aumenta el riesgo de obesidad y diabetes. Hay un estudio hecho en Europa hace unos cuantos años que ha demostrado que un chico desde que se inicia en el colegio hasta que termina el secundario, si uno suma las horas de estar sentado, es equivalente a estar 3 años sentados. Está aumentando el colesterol, están aumentando todos los factores de riesgo, por eso tenemos incluso chicos que a eso se le agrega la mala alimentación, la comida chatarra, y que aparecen chicos con diabetes tipo 2, que era la diabetes típica del adulto.